El exdiputado Pedro Villanueva Urquijo, don Armando, demócrata a carta cabal y patriarca del Partido del Pueblo, abrió esta semana las puertas de su casa a nuestro director general Eduardo Guzmán en una entrevista donde habló de su historia y la del Perú. Veámosla juntos. Don Armando, qué placer contarlo después en paso. Es un gusto verlo y verlo también. ¿Cómo está? Buenas tardes. Don Armando, ¿cómo está? Manuel Barbera, uno de los camarados con estrella de frecuencia latina. ¿Cuántos mides? 1.83. ¿Eh? 1.83. ¿Cuánto? ¿83? 1.83. 83. Yo llegué a medir 1.77. 78. Pero ahora... No, 1.87 será. 1.87. No. Aparecía pero ahora ya. Don Armando, mil gracias por permitirnos ingresar a su hogar. Después de un buen tiempo tengo el gusto de conocerlo y lo veo, pero con una lucidez envidiable. Le agradezco mucho esta entrada a su casa. Pero yo soy el que tengo que dar las gracias, porque tener un periodista joven conmigo es enorgullecedor para un viejo. Y más aún contigo, con quien estuvimos muchos años atrás en Ayacucho, según hemos recordado. Así es que estoy de agradecido, yo también. Gracias, don Armando. Son 95 navidades... Tienes que hablar un poco fuerte. Lo haré. Son 95 navidades que usted ha vivido y se viene la 96 para usted. Claro. Pero son 80 años de aprista, porque entiendo que usted en el año 30 ingresó en el partido. Saliendo del colegio de la Recoleta de los Maristas de Barranco, veníamos por el tranvía hasta la Alameda Pardo, donde estaba el local del partido aprista, el año 31. Y un día... con tres estudiantes más, bajamos a las 5 de la tarde del tranvía y nos fuimos al local. Éramos apristas y nos inscribimos. El año 1931, mes de agosto. Y a los 3 años cayó preso, conoció el frontón a los 18. Sí, pues. Eso fue el 25 de noviembre, día de mi cumpleaños de 1934. ¿Y por qué lo metieron preso? Porque, mire, la democracia se había vulnerado en el trato de Lapra con Bustamante y Rivero. Bustamante y Rivero lanzó un mensaje a la contra el partido aprista y creó un gabinete militar. Y eso motivó una conspiración de Lapra que se frustró. Pero lo que nos tocó a nosotros, los de la juventud, fue tomar el cuartel de Barbones, que era el arsenal. Entre el año 40 y usted, el año 60, ¿cuántos años vivió preso? ¿Recuerda? 7 años. ¿7 años? Pero a propósito de carcelería, yo sé que usted tiene una anécdota muy curiosa, una historia de película donde intervino nada menos que Augusto Polo Campos. ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso? Bueno, es muy importante. Un día de 1941, fin del 41, comienzo del 42, yo había sido deportado. Ingresé clandestinamente al Perú. Entonces, yo estaba entre los requisitoriados. Y una noche, a frente a la prefectura, fui a la casa de una familia prisa y me di cuenta que había vigilancia. Entonces toqué otro número. Y al bajar,
me preguntó uno por documentos. Aquí están. Armando Villanueva, tienes orden de prisión. Y me encargó a Polo Campos que me llevara. Porque él era policía, pues. Él era policía. Armando Villanueva salía y se aguantó con las dos manos en las paredes del callejón. Se plantó así. Y yo lo vi. En ese momento pensé que iba a sacar un arma. Él era tan hombre que no necesitaba armas. Entonces se puso así en guardia. Le dije, Armando, a gusto. Y él, a mitad del camino, me dijo, yo no soy soplón, yo soy policía. Aprovecha y escápate. ¿Y usted se la picó? Yo, claro, la piqué inmediatamente. Claro. Pero un caballero. ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción como aprista? Yo haber conocido a Aya de la Torre, haber sido su discípulo, haber vivido con él en libertad y en persecución. Y por eso yo digo siempre que Víctor Raúl, por encima de todo, fue un maestro, un maestro. En la persecución me hizo leer los diálogos de Platón. Escapando una vez, tuvo violencia y tuvimos que disparar. Terminamos en una casa X y de ahí al refugio. Y a las 3 de la mañana, él se puso a escribir y me dijo, lee ese libro. Y eran las obras completas de Shakespeare. ¿Cómo se hace para llegar a la lucidez a los 96 años? ¿Por qué no nos cuenta su secreto? Bueno, yo recomiendo, parto de una anécdota. Estando preso en el frontón, fui castigado y me aislaron en una celda que era muy angosta, así como el sofá, ¿no? Y una mesita con un lamparín. Pero el lamparín hacía mucho humo, no me permitía leer. Y entonces los flejes del colchón, que era muy angosto, se me clavaban en los ijares, como se habla en lenguaje hípico. Y de buenas a primeras, un día dije, ¿y qué hacía yo a principios de año? Esto era en septiembre, más o menos. Y entonces recordé lo que hacía en enero. Y así, durante un mes que estuve ahí, fui retrocediendo hasta 1919, hasta mi infancia. Ah. Y luego, todos los días, yo, al acostarme, recuerdo qué hice desde la mañana. Mantener el recuerdo. A cada rato, ¿qué hecho? ¿Qué recibí? ¿Con quién hablé? ¿Qué traté? Quizás eso influye un poco. Mantener la mente permanentemente en actividad. Es natural. Pero eso es muy negativo. ¿Por qué? Porque soy insomne. ¿No duerme mucho? No duermo mucho. ¿Dos, tres horas? A veces me da las 6 de la mañana sin dormir, entonces duermo en la mañana. Según el médico, se ha producido una paradoja, ¿no? ¿Usted duerme en el día y vive en la noche? ¿O en el día tampoco, no? Duermo en el día. Ajá. Más que en la noche. ¿Y en qué piensa? ¿En la noche se la hará larga o no? En la noche pienso en lo que he llamado, por ejemplo, la danza de los muertos. ¿Cómo es eso? La danza de los muertos. Porque pienso de los compañeros de mi colegio. Ya todo se ha ido. De la juventud del partido. Ya todo se ha ido. De los dirigentes a los que yo pertenecí. Ya todo se ha ido. Y en fin, aglomero
el recuerdo de los parlamentarios de mi época, ya casi todos se han ido. Yo he llamado a eso la danza de los muertos, que no me deja dormir. ¿Le angustia la partida? ¿Eh? ¿Le angustia partir? No, yo soy socrático. Yo la muerte la espero con tranquilidad. Así, bueno, he dicho a mi esposa y a mi hija, inclusive, tenemos nuestra sepultura en el cementerio juntos del Ángel. Yo creo que después de esta vida, lo único que debemos pensar es en dejar un buen recuerdo. ¿Y cómo quiere que lo recuerde el Perú? Porque fue un hombre leal a mis principios que se fundaron en la conciencia de la libertad y en el objetivo de la justicia. Vamos a hablar de la Constitución, vamos a hablar de militarismo, vamos a hablar de Ollanta Humala, todo eso en segundos. Permítanos un corte y regresamos con usted. Mil gracias. Correcto.